Durante el fin de semana se produjo un grave siniestro vial en la ruta 34, esto es entre las localidades de Luis Palacios y Lucio B. López, a 150 metros de Lucio B. López, allí sobre ruta 34, y esto motivó también que tenga que ser activado el código rojo para que llegue el helicóptero sanitario. Según la información que nos brinda la Unidad Regional 10, a las 7:50 de ese día sábado, el personal policial fue comisionado a la ruta 34, kilómetro 34 de Luis Palacios, donde chocaron de manera frontal dos camiones. Uno, un Mercedes-Benz con acoplado, conducido por un joven de 30 años de Río Primero, provincia de Córdoba, quien, debido a la gravedad de sus lesiones, tuvo que ser trasladado por el helicóptero sanitario. El camión, conducido por este joven, transportaba bebidas, puré de tomates y edulcorante. El segundo camión, un Volvo con acoplado cisterna de origen boliviano, era conducido por un hombre de 42 años del departamento La Paz, Bolivia, quien fue trasladado primero a Totoras, al hospital de la ciudad de Totoras, con politraumatismos graves y después, debido a las lesiones, fue derivado a la ciudad de Rosario para su mejor atención. El corte en la ruta se dio por varias horas, no se podía circular porque, como se ve allí en imágenes, quedó la calzada totalmente obstruida, los vehículos allí cruzados sobre la cinta asfáltica. Por lo tanto, los cortes se hacían a la altura de la ruta 91 hacia el oeste y por la ruta AO12 hacia el este, derivando de esta manera al tránsito en la región. Policía de Seguridad Vial estuvo a cargo de estos cortes junto a Gendarmería Nacional. Luego se hizo presente el personal de criminalística y también, una vez removidos los vehículos, hubo que limpiar toda la traza y sacar toda la mercadería que, como se ve bien en la vista aérea, había quedado totalmente volcada sobre la ruta. La doctora Benvenuto, fiscal en turno, dispuso que se actúe según el protocolo. Planimetría de la Agencia de Investigación Criminal Rosario también estuvo allí trabajando en el lugar para poder primero asistir a los conductores, por supuesto, de estos vehículos y después para poder realizar todas las tareas en cuanto a peritajes y a despeje de la ruta allí entre Luis Palacios y Lucio B. López, este accidente que en el fin de semana generó conmoción en toda la zona. Nosotros teníamos pactada la nota con Fernando Escabuso, es el piloto del helicóptero, el encargado de todo el operativo del helicóptero sanitario. Pero en estos momentos precisamente fue activado otra vez el código rojo en Arequito, un siniestro en el cual una mujer tuvo que ser asistida y trasladada precisamente en la unidad hacia el ECA de Rosario, por lo cual entonces no pudimos hablar con Escabuso. Pero esta es la información en cuanto a este siniestro vial que motivó que durante varias horas el tránsito en la ruta 34 estuviera totalmente interrumpido luego entonces del choque frontal de estas dos unidades de transporte pesado.